estamos en Santa Mónica y vamos a probar estos nuevos equipitos que son monopatines eléctricos comunitarios. ¿Cómo es esto? Vos te descargas una aplicación, escaneas el código de barras en el manubrio, que está acá. Y una vez que escaneas el código de barras, vas a pagar $1 por prenderlo y después 15 centavos por cada minuto que pase. Vos lo que haces es agarras, le das 1, 2 y 3 y chao. Para usar el Bird tenés que tener primero descargarte la app tanto para Android como para iPhone, después tenés que escanear la tarjeta de crédito y después también vas a tener que escanear tu licencia de conducir. Una vez que tenés cargados esas dos cosas en la aplicación, vas a apretar un botón que dice Unlock, que va a decir por GPS en qué lugar está, vas a tener que darle tres pedaleadas y ahí te vas a poder ir andando. Como te conté antes, el costo es $1 por prenderlo y luego 15 centavos de dólar cada minuto que pasa. Estas motitos de la empresa de Santa Mónica plagaron la ciudad con estas motos a principios de 2018. ¿Qué pasó? La ciudad los multó con $300.000 porque no era del todo legal. Y entonces pagaron la multa y acordaron dar cursos de educación vial para que la gente use cascos, no ande de a dos y vaya por lugares seguros. ¿Qué es lo mejor que tienen las scooters Bird? Es que no tienen estaciones como las bicicletas. Vos la podés dejar literalmente donde quieras y simplemente desbloqueando con la aplicación te la podés llevar. Una vez que terminaste de usarlo, donde vos quieras vas a dejar la motito, la vas a bloquear y te vas a ir y te va a cobrar directamente en el teléfono.